Buenas tardes, alumna profesor. Podemos ir comenzando con la clase. Ahí le brindo el host. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Escucha el audio? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a esperar un minutito, ¿ok? Un momentito, por favor. Bien, buenas tardes nuevamente. Bien, vamos a empezar entonces con el día de hoy, con el capítulo que teníamos que abordar el día de hoy. Y el capítulo que vamos a abordar el día de hoy es una secuencia muy importante. En este caso vamos a hablar del capítulo de, con el capítulo de logaritmos. ¿Está bien? Entonces es importante hacer esa apreciación para tener en cuenta qué cosa es lo que vamos obviamente a abarcar el día de hoy. Bien, entonces, hoy día vamos a abarcar, como te vuelvo a repetir, el capítulo de logaritmos. Para eso voy a hacer una pequeña presentación. Y entonces, es muy importante que entender que este capítulo tiene mucha aplicación tanto en la vida cotidiana como, obviamente, en cuestiones abstractas, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué utilizaré este capítulo? Bueno, comúnmente se utiliza este capítulo cuando uno quiere calcular la cantidad de energía que emana desde el centro de la Tierra hacia la superficie al haber un movimiento telúrico, ¿no? Comúnmente uno dice, ¿no? Oye, hubo un temblor, ¿no? ¿Cuál es el grado de intensidad? Y uno dice, ¿no? Ah, ha sido 7,2, ¿no? ¿El 7,2 qué, no? Entonces, justamente ese valor numérico no es que sea pequeño, ¿no? Es gigantesco. Lo que pasa es que está medido en escalas logarítmicas. Y es por eso que tenemos que tener en cuenta qué cosa es el logaritmo, ¿no? El logaritmo justamente es un operador, vamos a llamarlo así, es un operador matemático que me representa en este caso a un exponente al cual yo voy a elevar a un número de tal manera que me resulte otro número real, ¿no? O sea, me representa a un exponente. Y obviamente es gigantesco. Imagínate que la base fuera 10 y el exponente fuera 7, 7,2 grados, por ejemplo, ¿no? El 7,2 grados es el exponente, es el logaritmo. Es la escala logarítmica en base 10. Imagínate la cantidad de energía, 10 elevado a la 7, es gigantesco, es un número gigantesco de energía, ¿no? Por eso es que hay un movimiento telúrico.
Bien, entonces eso justamente lo vamos a detallar a continuación en su aplicación para analizar cómo podemos abarcar este capítulo. Entonces, a manera de introducción ya entendemos la idea de lo que es un logaritmo, ¿no? Ahora sí vamos a estudiar básicamente lo que son los logaritmos. ¿Está bien? Una cosa son los logaritmos y otra cosa es cómo yo lo coloco de manera funcional al logaritmo, que también tiene un estudio, ¿no? Y eso se llama función logarítmica, que por el momento solamente vamos a ver nada más logaritmos, o sea, como operadores. ¿Está bien? Entonces, vamos a definir lo que es un logaritmo. ¿Qué será un logaritmo? Un logaritmo, el logaritmo de un número real positivo en una base positiva diferente a la unidad, se define como el exponente al cual hay que elevar a la expresión llamada base para que nos reproduzca un número dado. Profesor, no entiendo. Mira, el logaritmo, él es el logaritmo, o el logaritmo de un número en una cierta base, el logaritmo de un número positivo en una base también positiva que no puede ser uno, distinto de uno, se define como aquel exponente, o sea, el resultado es el exponente, él se define como el exponente al cual hay que elevar cierta base, o sea, él. O sea, el logaritmo es el exponente al cual hay que elevar esta base de tal manera que me resulte el número dado. En buen cristiano, el logaritmo de n en base b es igual a x, si solamente si este n es b elevado a la x. En pocas palabras, este x, que es el logaritmo, es el exponente al cual hay que elevar esta base de tal manera que al elevarlo resulte el número dado. ¿Está bien? Vuelvo a repetir, el logaritmo de un número real positivo en una cierta base también positiva que no es 1, se va a definir como aquel exponente al cual voy a elevar esta base de tal manera que me reproduzca o que me resulte el número que estoy analizando, el número dado. ¿Está bien? Ese es el logaritmo. El logaritmo entonces es un exponente. Sí, es un exponente. Este es un exponente, él es el logaritmo, no olvidar. De tal manera que este n es b elevado a la x. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cosa es el logaritmo? Mira, el logaritmo que usé es un exponente. El logaritmo es un exponente al cual hay que elevar una base de tal manera que me reproduzca el número dado. ¿Está bien? Se define así. Y de ahora en adelante, el logaritmo, vuelvo a repetir, es el resultado. Él es el operador logarítmico. Este b se llama base. Para nosotros debe ser un número distinto de 1, distinto de 1, pero positivo. Y el n obviamente es el número al cual yo voy a efectuar, voy a calcular. Ejemplos. Vamos a poner algunos ejemplos muy sencillos para que me entiendas. Por ejemplo, el logaritmo de 8 en base 2. Yo sé que eso vale 3. ¿Por qué, profesor? Porque según la definición, este 8, que es el número dado del 8, resulta de elevar la base elevado al logaritmo. O sea, la base elevado a este 3. ¿Qué es el logaritmo? 2 al cubo, ya, 2 al cubo resulta 8. Ah, profe, entonces sigo la flechita. 2 al cubo, 8, claro. Acá también, ¿no? 3 a la cuarta, 81. Por eso que el logaritmo de 81 en base a 3 sería 4. Ah, ya. Profesor, ¿y qué pasaría en este caso? Pero, profe, aquí dice un número real positivo en una base positiva. Está bien, pues eres positivo. No te dice si es fracción o no fracción. La cosa es que sea positivo y que no sea 1. Ya, entonces vamos a ver. ¿Un tercio elevado a qué número es 243? Un tercio elevado a un número de 243, ese justamente es el logaritmo, ¿no? Pero más o menos se define así. Ahora, ¿cómo calcular el x? El x lo tienes así, de forma nombrada, de esa manera. Es más que suficiente. Él es un número. Tú lo colocas él en una calculadora, resulta un valor, sea decimal o entero. Comúnmente sale decimal. Aquí me está saliendo entero, ¿no? Es por definición. De igual manera, el logaritmo de él en base a un medio es igual a menos 2, si solamente si, todo esto, x al cuadrado menos x menos 2 es igual a un medio a la menos 2. Aquí está. Claro, un medio a la menos 2 sería 2 al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado que sería 4. Este 4 pasa al otro miembro a restar, sería menos 2, igual a 0. Y de ahí puedo calcular los valores de x. ¿Cómo, profesor? Aspa simple. X por x. Menos 2, 2 por menos 1, 2 por menos, o menos 2 por 1, y sería x menos 2 por x más 1 igual a 0.
Por lo tanto, igualando cada uno a 0, sería el x vale 2 y el x vale menos 1. Tengo dos valores, ¿no? Ah, ya puedo resolver ecuaciones con logaritmos. Claro, solo con la definición. Solo con la definición. No te vayas a olvidar, repito, el logaritmo de un número en una base cualquiera, pero que sea positivo y que no sea 1, siempre sale así. Sale un número de tal manera que el elevado a ese número me resulta el número original. Siempre así, ¿eh? Base elevado al logaritmo me sale el número dado. No te vayas a olvidar, es importante este señalamiento. Muy bien, ahora veamos en este caso una nota importante. En base a esto, yo puedo tener esta nota. Se dice que el logaritmo de 1 en base a siempre vale 0. Profesor, ¿por qué ocurre eso? Yo no entiendo por qué ocurre eso. Simplemente por esto, mira. Mira, el logaritmo de cualquier, del 1, del número 1, en cualquier base, siempre me sale 0. ¿Por qué? Allá, porque por la definición, a elevado a la 0 es 1. Se supone que el elevado a la L me tiene que salir L. Vamos a ver, vamos a ver. A la 0, ¿eso cuánto vale? 1, ¿ves? Ahí está, 1. Por definición, este A no es 0, es un número positivo mayor que 0. Es por definición, distinto de 0. Número positivo distinto de 0, por lo tanto, es mayor que 0. Y eso es cierto, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, siempre el logaritmo de 1 en base A, de 1 en cualquier base, siempre me sale 0. Recuerda, él es el número, él es la base y él es mi logaritmo. El logaritmo es el resultado. Él es el operador logarítmico. Profesor, en el otro caso, logaritmo de un número en la misma base, o sea, el número y la base son iguales, ¿cuánto resulta? 1, profesor, ¿por qué? Ah, ya, pues ya te dije, ¿no? A elevado a la 1, o sea, L elevado a la L, así, tiene que resultarme L. Eso es por la definición. Por lo tanto, sería así. A la 1, vamos a ver. A la 1 es A, pues, ¿no? Y este A justamente es el que está acá. Ah, ya, por lo tanto, coincide, sí. Eso quiere decir que un logaritmo, el logaritmo de un número en la misma base siempre sale 1. Siempre. Eso siempre va a ser así. Tener en cuenta que este A no puede ser 0, ¿no? ¿Por qué? Porque es base. Tiene que ser distinto de 0 y distinto de 1. Y tiene que ser positivo, ¿no? Tiene que ser positivo. Y es por eso que aquí lo tenemos así. Tiene que ser positivo por esto, ¿no? Una base positiva, ¿no? Por la definición. Eso creo que tiene que quedar bien clarito, ¿ok? Bien clarito. Importantísimo ese detalle. Muy bien. Ejemplo, mira, a ver. Logaritmo de 1 en base 100. Ah, ya, ya lo hemos visto, ya. Eso siempre sale 0, profesor. Logaritmo de 102 en base 102. Ah, sale 1. Acá está. Cuando el número y la base son iguales, siempre sale 1. El logaritmo de 1 en base menos 2. Esto no tiene sentido, no existe. ¿Por qué? Porque siempre él tiene que ser positivo. Y no, pues no es positivo, ¿no? Es negativo. Tiene que ser positivo siempre. El logaritmo de menos 4 en base a menos 4 tampoco, ¿no? Porque él es negativo, tiene que ser positivo, mira. Esto falla. Él no me interesa, este es el que me interesa. Aunque esto siempre te va a salir positivo, siempre, por definición. Entonces, esto no existe. Mucho cuidado. ¿Me entiendes? Eso hay que tener mucho cuidado, hay que analizarlo bien, de forma adecuada, hay que razonar bastante con las definiciones. ¿Ok? Ya más o menos tenemos la idea de lo que es un logaritmo. Hasta ahí me entiendes, por favor. Si tienes alguna inquietud, dímelo, por favor. ¿Está claro hasta ahí? ¿Me confirmas, por favor? Confírmame. Ahí está, te estoy leyendo. Ya, chévere, chévere. Muy bien, entonces ya tenemos la idea de lo que es el logaritmo, ¿no? Ya tenemos la idea de lo que es el logaritmo. A continuación, vamos a ver algunas propiedades. Y para entender algunas propiedades o para analizar algunas propiedades, lo primero que voy a hacer es analizar una identidad muy importante. La identidad fundamental del logaritmo. Mira, esta identidad es fuerte, fuerte. Siempre cuando tú veas logaritmo de un número en cierta base, siempre va a ser un resultado. Te debe dar un número real. ¿Por qué? Porque es un exponente. Recuerda que el logaritmo es un exponente. ¿Está bien? Siempre. Siempre, siempre. Eso quiere decir de que a la y que es x, por definición, ¿no? Por definición, este x debería ser igualito a esto. A elevado a la y. Y ahora esto lo voy a reemplazar, o sea, esto lo voy a reemplazar aquí. Entonces, el x sería igualito a A elevado a la y. Pero ¿quién es y? El y es el logaritmo de x en base a. Aquí está. En pocas palabras, identidad es identidad. Mira, yo diré que un número
elevado a cierto exponente, que ya sabemos que es un logaritmo, de tal manera que ese logaritmo está dado por de un número en la misma base, siempre es como si la base se cancelara y me quedaría el número nada más. Ah, o sea, profesor, si yo tengo un número, por ejemplo, número 4, qué sé yo, ¿no? Elevado al logaritmo de 5 en base 4, ahí es como si él se cancelara y me quedaría solamente el 5. Ah, profe, ya le entendía. O sea, cualquier número elevado al logaritmo de otro número en la misma base, simplemente resulta el número. Simple, así, ¿ya? Es una identidad bastante fuerte, ¿ya? Muy fuerte. Y más adelante vamos a aplicar una regla, se llama la regla del sombrero generalizado, y vamos a ver que esto en realidad es un caso muy importante. En realidad sucede de que él sube y este baja. Es un teorema, es una propiedad, ¿no? Es una propiedad. Que ya vamos a abarcarlo más adelante, pero que es importante saberlo. Pero en base a lo que es la identidad fundamental, podemos llegar a esta conclusión. Muy bien, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, 3 elevado al logaritmo de 5 en base 3, el 3 es como si se cancelara y me quedaría solamente el 5. ¿Está bien? Igualito, x al cuadrado más 2 elevado al logaritmo del número 4 en base x al cuadrado más 2. Si las bases son iguales, simplemente me quedaría el 4, como si él se cancelara. Igualito, raíz cuadrada de 2 elevado al logaritmo de 3 en base a raíz de 2 menos 3. Raíz cuadrada de 2 menos 3 elevado al logaritmo del número 3 en base a raíz de 2 menos 3. Esto no tiene sentido. ¿Por qué, profesor? Porque para que esto tenga sentido, la base tiene que ser mayor que 0. Por teoría. Y raíz de 2 menos raíz de 3 no es positivo, es negativo. ¿Por qué? Porque él es 1,41 y él es 1,73. Te va a salir menos 0, y algo. Entonces no puede ser, pues no tiene que ser positivo, no negativo. Entonces esto no tiene sentido, es negativa, por lo tanto no existe. Mucho cuidado, ¿sí? Siempre la definición hay que tenerla bien en claro, si no, vamos a tener inconvenientes, ¿ok? Ya, pero la idea es esa, ¿no? Para aplicar la identidad fundamental, buscar que siempre sea positivo. Y ahora en base a ello, vamos a analizar algunas propiedades sobre los logaritmos. Algunas. Digo algunas porque hay muchísimas que vamos a dejar de lado, pero que lo vamos a considerar de mucha importancia. ¿Ok? Y empezamos con la primera propiedad. Dice así. Vamos a ver. Obviamente los logaritmos tienen que tener sentido, tienen que existir. De hecho que tienen que existir. ¿Ya? Y digo lo siguiente. Primera propiedad. La suma de logaritmos, por ejemplo, logaritmo de un número en base a más el logaritmo de otro número, en la misma base, eso sí, la base es la misma, te va a salir así, te va a salir el logaritmo del producto, en la misma base. Repito, la suma de logaritmos en la misma base, te va a salir el logaritmo del producto en la misma base. La suma de logaritmos en la misma base, te va a salir el logaritmo del producto en la misma base. ¿Está bien? O también, el logaritmo del producto es la suma de logaritmos. ¿Ya? Pero siempre en la misma base, siempre, importantísimo. Esto es muy fuerte y muy importante. ¿Cómo se muestra con la definición? Así de simple. Obviamente no lo voy a coger. Segundo teorema. En realidad debe de ser el tercer teorema, pero yo le he puesto en el teorema como teorema 2. Yo le llamo regla del sombrero generalizado. Ya, mira, imagínate que yo tengo un logaritmo de un número, pero ese número que sea una base elevado a un exponente, este es el número. En una cierta base que yo le llamaré, qué sé yo, ¿no? Qué sé yo, yo le voy a poner n para que se parezca a n. ¿Está bien? Elevado, bueno, en una base, siempre tiene que haber la base. Y esa base, digamos, que esté elevado a un exponente. Ah, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es esto, este exponente va a caer, él también va a caer, y se van a dividir. Y solamente me quedaría así. Lo multiplico, o sea, él cae, se dividen, multiplico por un solo logaritmo, de x en base a. Ah, profe, qué fácil, ¿ah? ¿Eh? Sí, se llama regla del sombrero. Él cae como un sombrerito y él también cae por un sombrerito. Se llama generalizado porque es para los dos. Hay uno de ellos que solamente... ¿qué pasaría si solamente ocurriría eso en el primero? Si acá no hubiera exponente. Ah, ya, solamente cae el primero. Pues. No es que no haya, sí, está el 1. Y al caer, sería el mismo número, ¿no? Eso se llama regla de sombrero. ¿Ya? ¿Está bien?
pero generalizado en este caso. Ya está, teorema. Qué fácil, profesor, qué fácil. No, no sabía que era tan fácil. Ya mira, vamos a ver algunas consecuencias. Y acá aparece la regla del sombrero, el que comúnmente yo le llamo regla del sombrero. Vamos a ver algunos comentarios. Exacto, exacto. Aquí también, mira, él cae y él cae. Y divides, ¿no? Se dividen y coloco solamente el logaritmo de X en base a. En el otro caso, mira, fíjate acá, fíjate acá. Aquí, en realidad, este es la verdadera regla del sombrero. Él es la regla del sombrero, en realidad. El de aquí es la regla del sombrero generalizado. Solo que es un caso particular. Él cae y solamente me quedaría así. El n multiplicado por el logaritmo de X en base a. Profesor, pero acá no cae. No, no es que no caiga. Acá está el 1. Y al pasar él a dividir al 1, n entre 1 es n. Es el mismo. ¿Sí? Solo que en general se ve así. ¿Estamos claros? Muy importante. Ah, profesor, una consulta. ¿Y qué pasaría si fuera así? En vez de X, imagínese que fuera A a la N. Ya pues, el K, regla el sombrero. Y por la nota que hicimos en la primera diapositiva, logaritmo de A en base a eso vale 1. Y 1 por N es 0. Ah, profe, qué interesante, ¿ah? ¿Eh? Qué interesante. Profesor, y si lo encuentro así, ¿también lo puedo poner así? Claro, 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 claro. O sea, si tú tienes un logaritmo de un número en una cierta base, si tú a este número lo elevas a la n y a él también lo elevas a la n, no va a pasar nada. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que ocurre esto, ¿no? Arregla el sombrero acá, arregla el sombrero aquí y n entre n sería 1. Y es como si él se cancelara con él y me quedaría lo mismo. ¿Me comprendes? Sí, se comprende. Por favor, coméntame. ¿Se comprende esa idea? ¿Se comprende? Ya, chévere, chévere. También si le sacas raíz de índice n, no pasa nada. Porque tiene la misma idea, ¿no? Es como si, recuerda que él es 1 entre n, ¿no? Pasa a dividir y no pasa nada, ¿no? Entonces, eso es importante. Regla del sombrero generalizado, muy importante. Tercer teorema. Bueno, antes de hacer el tercer teorema, vamos a poner un ejemplito, ¿no? Tres ejemplitos, aquí está. Logaritmo de 2 a la 100, sobre, bueno, en base 2, el 100 cae. Y me quedaría logaritmo de 2 en base 2 y sería 1. Sería 100. Y esto en realidad es esto. Ya está, 100. Aquí también, ¿no? Allá, profesor. Él es, como le vuelvo a repetir, profesor, hace un momento usted me dijo qué pasa con las raíces, ¿no? Bueno, no hay problema. Él es raíz quinta de 3 en base 3. Este raíz quinta de 3 lo vas a poner como 3 elevado a un quinto. Y ahora sí, ¿no? Este un quinto cae. Él cae. Me quedaría el logaritmo de 3 en base 3, eso sería 1. 1 por un quinto, un quinto. Ahí está. Y él, de igual manera, ¿no? Mira, ve, logaritmo de 6 a la 50 en base 6 a la 5. Ya pues, 50 entre 5. Logaritmo de 6 en base 6, esto vale 1, ¿no? Y 50 entre 5 es 10, y 10 por 1 sería 10. ¿Está bien? Creo que para nada es complicado, ¿no? Es algo íntegro, muy sencillo de entender, ¿no? Pero tienes que entenderlo de manera adecuada. Tienes que interpretar cada uno de ellos. ¿Está bien? Vamos a ver por aquí. Una nota importante. Ah, ojo, mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Mira, si yo tengo el logaritmo de x a la n en base a, esto no es igual a esto, ¿ah? ¿Eh? Logaritmo de x en base a la n. No, no son iguales. Mucho cuidado. No es lo mismo, no es lo mismo. Aquí el n afecta al x, en cambio aquí el n afecta al logaritmo. Esto en realidad, esto, así, en realidad significa que el logaritmo se hace n veces. O sea, yo lo puedo poner así. Ahí sí. Y esto no es igual que esto, mucho cuidado. Esto afecta al logaritmo, quiere decir que voy a hacer esto n veces, ¿no? N veces. O sea, voy a multiplicar el logaritmo n veces. No es que vas a hacer esto. Eso no. Si no, vas a hacer esto. Logaritmo, así. Así se hace. N veces. ¿Me entiendes? Mucho cuidado. Mucho cuidado. Justamente estoy colocando esa nota para que no te vayas a olvidar. Mira, no te vayas a olvidar. Él es igual a él. Por lo tanto, mucho cuidado. Mucho cuidado. No, no es lo mismo. No vayas a hacer acá la regla del sombrero. No, eso no se hace aquí. Porque la regla del sombrero se aplica cuando él afecta al número, no al logaritmo, no al operador. ¿Me comprendes? Mucho cuidado. Pues no vayas a hacer esto, ¿no? Profesor, él cae. No, eso no es así. ¿Por qué? Porque solamente eso se aplica cuando él afecta a él. Ahí sí, él cae. Mucho cuidado.
mucho cuidado porque algunos se equivocan y tienen ese problema, ¿no? Teorema 3. Ya, ¿te acuerdas que hicimos la suma de logaritmos? Ahora, en este caso, tenemos la diferencia de logaritmos. ¿Cómo se hace la diferencia de logaritmos? Bueno, la diferencia de logaritmos, recuerda que la suma de logaritmos era el logaritmo del producto. Entonces, la operación contraria, que es la diferencia de logaritmos, va a ser el logaritmo del cociente. En pocas palabras, logaritmo de x en base a menos logaritmo de x en la misma base, perdón, y en la misma base, sale un solo logaritmo en la misma base, pero ahora el número va a ser la división de ambos números. Ya está. Así. O también si lo tenemos así, L es igual a L. Solo que tenemos la costumbre de hacerlo de aquí para acá. Es costumbre, ¿no? Pero ya, bueno, uno tiene que darse cuenta y adaptarse, ¿no? Que en realidad es lo mismo, ¿no? No, eso no va a cambiar. Lo que simplemente cambia es la forma de entrar, ¿no? Teorema número 4, que es el teorema del cambio de base. Y este teorema es fuerte. Muy fuerte. Mira, si yo tengo un logaritmo de un número en cierta base, yo puedo cambiar su base. O sea, puedo hacer que aparezca ya no en base Y, sino en otra base. Por ejemplo, en base M, en base N. En base N, por ejemplo, voy a hacer que aparezca. Si yo quiero que aparezca otro logaritmo, pero en base M, distinto al Y, simplemente divido dos logaritmos. Un logaritmo aquí, un logaritmo aquí. Y voy a hacer que aparezca la base que quiero que aparezca. Como yo quiero que aparezca en base M, lo coloco en base M. El número X lo coloco arriba y el número Y lo coloco abajo. Y ya está. Y ya estoy cambiando la base. Porque la base anteriormente era Y, ahora es M. En el ejemplo o en el teorema, yo quería que aparezca la base A en base A. Ten en cuenta que esta base no puede ser 1, ¿no? Mucho cuidado, él no puede ser 1 por definición del logaritmo. Y tiene que ser positivo, ¿no? Mucho cuidado. ¿Está bien? Y este número X tiene que ser un número positivo, ya lo sabemos, ¿sí? Por definición. Por definición, tienes que tenerlo bien en claro. ¿Está bien? Ya está, ya sabemos cómo cambiar entonces de base. Una consecuencia, claro que hay consecuencias. Bueno, hay varias en realidad. He colocado aquí una de ellas. Ya mira, y obviamente yo puedo hacer esto, ¿no? Mira, fíjate. De X en base Y. Voy a copiar lo mismo, pero quiero explicarlo para que me entiendan. Yo voy a cambiar esto a base X. Entonces coloco así, ¿no? En base X, en base Y. ¿Está bien? Y ahora coloco el X arriba y el X y el Y abajo, ¿no? Así. Esto sería 1. Y abajo me quedaría el logaritmo de... Ah, profe, o sea, si yo quiero, por ejemplo, invertir el orden de ellos, logaritmo de X en base Y, yo lo pongo así, 1 entre logaritmo de Y en base X, lo invierto. Ah, qué interesante, aquí está. Si yo quiero invertir el orden de ellos, el invertir el orden, simplemente volteo, ¿no? Lo coloco el abajo y el 1 arriba, se invierto, pues. Lo que está debajo, lo pongo arriba, en lo que está arriba lo pongo abajo, pero ya el sentido cambia. Ah, profe, qué interesante. Profe, una consulta. Dime. ¿Y qué pasaría si yo paso lo que está dividiendo, paso a multiplicar? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Esto, profe, mire, ya me doy cuenta de esto. De esto, mire. Me he dado cuenta que ocurre esto. ¿Qué pasaría si esto le mando a multiplicar? Mándale, pues, sería así, ¿no? Logaritmo de X en base Y multiplicado por el logaritmo de Y en base X. ¿Qué haces tú? Él se cancela y él se cancela. Me quería solamente el 1. Ah, ya. ¿Siempre? Sí, siempre. Ahí está. Ah, qué interesante, profesora. Este es el teorema del cambio de base. Sí, y te das cuenta que tiene mucha aplicación, ¿no? Ya con eso puedes simplificar logaritmos, en pocas palabras. Sí. Segunda consecuencia, ¿no? Hay otra forma de representar a la regla de la cadena también. Se llama regla de la cadena. ¿Ya? Y ahí aparece la regla de la cadena. Es justamente lo que te había dicho ya. ¿Qué pasaría si tengo dos logaritmos? De X en base A, o de A en base X, como quería llamarlo, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver. Un momentito, por favor. Ya está. De X en base A, vamos a ponerlo así. Y ahora voy a colocar otro, ¿ya? De tal manera que voy a multiplicarle por otro logaritmo. De tal manera que el número que está aquí, o este número que está aquí, aparezca ahora como base. Así, como base.
Entonces me doy cuenta que estos dos se repiten. El número y la base de los logaritmos consecutivos se cancelan y solamente colocaría un logaritmo de este m en base a. Y listo. Ah, profe, qué fácil, ¿eh? ¿Sí? Qué fácil. Ya está. Listo. Entonces, eso es importante, ¿no? Importante tenerlo en cuenta. Importante tenerlo en cuenta. Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. A eso se le llama la regla de la cadena. Si yo tengo el logaritmo de un número en una cierta base multiplicado por el logaritmo de otro número en la base que era el número anterior, simplemente los números se cancelan con la base y solamente me quedaría un solo logaritmo de m en base a. Así de simple. Ah, profe, qué interesante. O sea que aquí, por ejemplo, lo puedo generalizar claro. Mira, ve. Número y base, mira. El número anterior de la base siguiente. El número anterior. Y así, ¿no? El número anterior y la base siguiente. Y así, así. Todos se van cancelando hasta que solamente me quedaría el, pum, se cancela, ¿eh? Me quedaría el logaritmo de A en base a minúscula, ¿no? El primerito. Ah, profe, se multiplican. Sí, y al multiplicarse se van a cancelar, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esa es una propiedad importantísima, ¿eh? La propiedad de la regla de la cadena. Otra propiedad es la regla del intercambio, ¿no? Es una consecuencia, ¿no? Una consecuencia básica del teorema del cambio de base. ¿Ya? Y acá viene justamente lo que te estaba diciendo al inicio, ¿no? Yo voy a hacer esto. Si yo tengo un número elevado a un logaritmo de y en base a, yo lo que voy a hacer es esto. El número, yo le cambio de lugar, o sea, a este número que está aquí, del logaritmo, yo le cambio de lugar a esta base. Y esta base le coloco en donde estaba el número. Y te va a quedar así, ¿no? El y cae aquí. Logaritmo y este x que estaba aquí lo coloco arriba y ya le estoy cambiando. Ya es la regla del intercambio. ¿Está bien? La regla del intercambio. Les vuelvo a repetir: x elevado al logaritmo de y en base a es lo mismo que y elevado al logaritmo de x en base a. O sea, puedo cambiar el número del logaritmo por la base de toda la expresión y viceversa. ¿Está bien? Es importante esta regla. Esa es la regla del intercambio. Sale mediante la regla del cambio del intercambio de base. Sale por ella. Solo que nosotros obviamente lo vamos a colocar de forma inmediata. O sea, él viene aquí y él viene aquí. Ah, ya, qué interesante, profe. En pocas palabras, siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Hay que tenerlo presente. Ahora, ¿qué pasaría si tengo él, por ejemplo? Si tengo él. Por ejemplo, el logaritmo de un número en cierta base, de tal manera que la base es una fracción. Bueno, eso yo lo puedo poner así. Lo puedo poner así. 1 entre b es b a la menos 1. Y por la regla del sombrero, acá está el 1, 1 cae y este menos 1 también cae. Logaritmo de n en base b. Y 1 entre menos 1 es menos 1, o sea, negativo, logaritmo de n en base b. Ah, profe, o sea, si yo tengo el logaritmo de un número en una base que tiene la forma de fracción, coloco así. Menos, de frente, el logaritmo del número y la base se invierte. Ah, qué interesante, qué interesante. Siempre, ¿ya? Si se invierte la base de un logaritmo, se cambia el signo del logaritmo. ¿Sí? Invierto base, invierto signo. Cambio de signo. ¿Sí? Ahora veamos la idea de lo que es un antilogaritmo. ¿Qué será un antilogaritmo? Aquí vamos a definir dos cosas más importantes. El antilogaritmo y el cologaritmo. Por ahí vamos a ver comentarios. A ver, el logaritmo en primer lugar es el exponente. Para nosotros el logaritmo puede ser positivo o negativo. No hay problema. ¿Ya? Pero tener en cuenta de que los números a los cuales van a afectar el operador logarítmico sí tienen que ser positivos. Pero el resultado puede ser positivo o negativo. De eso no tiene, no, no, no tiene que, no hay ningún problema. ¿Por qué, profesor? Por ejemplo, mira, por ejemplo, qué sé yo, vamos a ponerlo. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ponerle 2. Eso puede ocurrir. El logaritmo es este, es el resultado. Mucho cuidado. Mira, tú me estás diciendo del logaritmo. El logaritmo es el resultado. Puede ser negativo, sí, porque 2 a la menos 1. Definición.
es igual a un medio. Y este un medio tiene que ser positivo. Él tiene que ser positivo. El que tiene que ser positivo es él y él. Este puede ser positivo o puede ser negativo. Puede ser cualquier número real. ¿Me comprendes? No sé si me comprendes. Por favor, confírmame si me comprendes. ¿Sí? ¿Me dices? Ya, chévere, chévere. Ahora veamos una definición importante. Bueno, dos definiciones. El antilogaritmo y el cologaritmo. ¿A qué le llamaremos antilogaritmo? El antilogaritmo es la operación inversa al logaritmo. ¿Está bien? Si el logaritmo era así, si yo tenía así, el logaritmo, ¿no? Logaritmo de x en base b era igual a n. Sí, solo si el x era igual a b a la n. ¿No? O sea, l elevado a la l. O sea, la base elevada a este resultado, ¿no? L a la l me daba justamente el número. En este caso ya no va a ser la base. Si yo tengo el anti logaritmo de x elevado a la b, simplemente voy a hacer esto. Cojo la base y ya no lo voy a elevar al número, sino voy a elevarlo a este que está aquí. Sería b elevado a la x. Ah, profe. Así lo voy a colocar. Repito, el antilogaritmo simplemente se define así. Cojo la base y lo elevo al número. O sea, b a la x. Ahí está. Por ejemplo, el antilogaritmo de, qué sé yo, ¿no? De 4 en base 2 sería así. 2 a la cuarta. Sería 16. ¿Está bien? Vuelvo a repetir. El antilogaritmo, antilogaritmo de 4 en base 2 sería 2 elevado a la cuarta. Ah, 2 a la cuarta es 16. Antilogaritmo de 5 en base 2 sería 2 a la quinta. Sería 32, ¿no? Y así. ¿Está claro? Ese es el antilogaritmo. Ejemplo, ahí tenemos el ejemplo, mira. Antilogaritmo de 7 en base 2. Sería 2 a la séptima, que sería 128. Listo. Así se calcula y se define el antilogaritmo. ¿Está bien? ¿Hay algunas propiedades? Por supuesto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviera el antilogaritmo del logaritmo de x en base b, y todo esto en base b? Este es el número, mira. Por teoría sería así, ¿no? Por teoría, sabemos esto, mira, sabemos esto. Definición de antilogaritmo sería b elevado a la n, elevado al logaritmo de x en base b, y por esta regla del intercambio de base, del intercambio, sí, de base, el cambio aquí y el cambio aquí. Sería así, ¿no? X elevado al logaritmo de b en base b, esto vale 1, metería solamente x. Ah, profe, o sea, el antilogaritmo y el logaritmo, cuando están en la misma base, es como si él con él se cancelaran, sí, me quedaría él. Profe, si lo pongo al revés, logaritmo en base b del antilogaritmo de x en base b, sucede lo mismo. Te va a salir x también. ¿Por qué, profesor? Porque yo sé que él es así, logaritmo. El antilogaritmo de x en base b sería b a la x. En base B, regla de sombrero, el X cae, y logaritmo de B en base B vale 1. Por lo tanto, me quería X. Ah, ya, o sea, es como si fuera el logaritmo, se cancela con antilogaritmo. Sí, siempre y cuando la base sea la misma. Y te queda solamente el número. Ah, ya. Siempre y cuando, obviamente, ¿no? La base tiene que ser distinto de 1, ya sabemos por definición, y positivo, y el número también. Ya, pues, él se cancela con él y me quería 8. Acá también, ¿no? Él se cancela con él y me quería 92. Ah, profe, qué fácil, qué fácil, qué facilito. Ya más o menos estoy captando la idea con la idea de antilogaritmos y logaritmos. Ahora veamos lo que es el cologaritmo y con esto termino. El cologaritmo no es otra cosa que, este término co significa menos. El cologaritmo no es otra cosa que el menos el logaritmo de x en base b. Por ejemplo, tengo así, ¿no? El cologaritmo de x en base b, este co es como si fuera un signo menos. Sería menos el logaritmo de x en base b. Ahí está. ¿Está bien? O sea, el co es como si fuera negativo, ¿no? Como si fuera negativo. ¿Está bien? Así lo vemos. Ejemplo, con logaritmo de 216 en base 6, sería así. L es negativo, ya sabemos, menos. Sería el logaritmo de 216 en base 6, que sería, acá de ser así, ¿no? ¿Qué sería así, no? Resultaría él, ¿no?
menos 3, ¿no? Sería menos y n sería 3. Porque 6 al cubo es 216. ¿Ya? De igual manera aquí. Eso significa menos. Ojo, aquí sería menos. Sería así, mira, con logaritmo de 1 entre 27 es 27 a la menos 1. ¿Está bien? Por si acasito, en base 3. Ya sabemos nosotros que este menos 1 cae. Y como él es el cologaritmo, el co significa negativo. Logaritmo de 27 en base 3. Ahora sí. Menos por menos es más, sería logaritmo 27 en base 3, eso vale 3. Y por eso que te sale 3, ¿no? De forma directa. Entonces ya sabemos la idea de cómo resolver un problema de logaritmo y cologaritmo. ¿Qué utilizar, no? Y antilogaritmos, ¿no? En base a eso vamos a resolver algunas preguntas. Hasta ahí, ¿me entendiste la idea? Por favor, confírmame si la idea se comprendió, la idea de logaritmo, antilogaritmo y cologaritmo. Por favor, coméntame. Ya, perfecto. Ahora sí vamos a aplicarlo en los problemas. Vamos a aplicarlo en los problemas que ya le debe de haber enviado, ¿no? Logaritmo, ahí está. Empezamos entonces con la primera pregunta. Ahí está. Pregunta número 1. Efectuar. Bueno, aquí es para aplicar de forma directa, ¿no? La idea de logaritmo, antilogaritmo, cologaritmo y etcétera, ¿no? Con la idea dada, ¿no? Con la idea dada. Un momento, por favor. Un momento. Bien, entonces, con eso tenemos que darle la forma, ¿no? Darle la forma para aplicar los teoremas, ¿no? Simplemente voy a darle la forma. Vamos a ver, solución a la pregunta. Ya vamos a ordenarlo, lo voy a organizar. Ahí está. Para que veas que no es para nada complicado. Y vamos a ponerle aquí solución. A ver, disculpa. Solución, ¿no? Ya está. Vamos a plantear entonces la solución del problema de esta forma, ¿no? Vamos a verlo de esta manera. Ya está. Vamos a hacerlo con azulito después de un buen tiempo. Estoy usando nuevamente este color. Vamos a entonces al detalle. Ahora sí, ¿no? Vamos al detalle. Ya, ahí creo que está bien. Ya. Ahora sí empezamos. Me dicen efectuar la siguiente expresión, ¿no? Vamos a efectuar la siguiente expresión. Y sería de esta manera. Ahora sí. Bien. Entonces, SM, vamos a aplicar. Yo sugiero que apliques la regla del sombrero. Antes de continuar. Aquí no hay base. Entonces yo voy a poner así. Siempre cuando tú veas el logaritmo de cualquier número y la base no se encuentre, tú le vas a poner así. Se supone que ese logaritmo está en base 10. Se le llama logaritmo decimal. ¿Ya? Él es el logaritmo decimal. Él es el logaritmo decimal. Hay otro logaritmo que tiene como base el número de Euler. O sea, la base E. Y a eso se le llama logaritmo neperiano o logaritmo natural. ¿Está bien? ¿Natural o neperiano? Bien, en este caso, lo vamos a poner de esta forma. Y voy a aplicar, obviamente, la regla del sombrero aquí. Lo más fácil es aplicar la regla del sombrero. Puedes aplicar la definición también, no hay problema. Pero yo voy a ser astuto y voy a aplicar esta regla, esta. Vamos a aplicar esta regla, así, así, así. Digamos que sea así, ¿no? N elevado a la M, en base a, y lo voy a poner así, ¿no? El CAE. Logaritmo de n en base a. O sea, la regla del sombrero voy a aplicar. Pero para eso tengo que hacer que el número esté dado por una expresión elevado a cierto exponente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Y ahora sí, el m. El m sería así. Logaritmo. Logaritmo. Acá sería 5 en base 5. Y ese 125 es 5 al cubo. Ah, ya. Menos logaritmo 100. Pero ese 100 es 10 al cuadrado. Obviamente él está en base 10. Cuando no pongo nada es porque está en base 10. Más logaritmo 64. 2 a la sexta en base 2. Y ahora sí, regla el sombrero, ¿no? Regla el sombrero. Ya sabemos qué va a pasar esto. Regla el sombrero y acá sería así, ¿no? O sea, él va a caer aquí. Cae, él también cae, y él también cae. ¿Está bien? Y acá tendríamos el siguiente modo. SM sería así. Sería 3, logaritmo de 5 en base 5.
menos 2 logaritmo de 2 en base 2. Perdón, de 10 en base 10, ¿no? De 10 en base 10. Más 6 logaritmo de 2 en base 2. Tener en cuenta, aunque no lo he puesto, que el logaritmo de un número en la misma base siempre valía 1. Eso lo he colocado en la primera diapositiva. Por lo tanto, y deben de tenerlo bien detallado, ¿no? Aquí está. Lo voy a utilizar, de hecho, ¿no? Justamente la regla del sombrero se hace para utilizar esto. Justamente por eso sucede la regla del sombrero. Eso quiere decir que esto vale 1, para que lo entiendas, ¿no? Esto de aquí vale 1. Esto vale 1. El time vale 1. Y el time vale 1. ¿No? Por lo tanto, el M debería de ser así. 3 por 1, 3. Menos 2 por 1, 2. Y 6 por 1, 6. Acá sería 9. Menos 2 sería 7. Y respuesta a la pregunta, ¿no? La otra forma sería hacerlo por la definición. Pero yo creo que lo más rápido es hacerlo por justamente este tipo de arreglo. ¿Se entendió la idea? ¿Entendiste la idea? ¿Me comprendiste? Espero que sí, ¿no? Espero que sí. Espero que lo hayas entendido de manera sencilla. Sí, ¿no? Ahí está. Ahí está. Vamos a la siguiente pregunta. En la pregunta número 2 me dice lo siguiente. Pregunta número 2. Vamos a ver. Ahí está. Pregunta número 2. En la pregunta 2 me dice lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a colocarlo a continuación. Ahí está, lo acomodamos. Vamos a acomodarlo, ¿verdad? Y voy a hacer el mismo proceso. El mismo proceso. ¿Está bien? La idea es la misma. La misma. ¿Está? Vamos a ver. Y aquí tendríamos lo siguiente. SR, voy a hacer el mismo proceso, por lo tanto no voy a copiar nuevamente la identidad. Se supone que ya le he colocado el teorema. Este R sería así. Se tiene lo siguiente, ¿no? Se tiene lo siguiente. El mismo proceso, ¿eh? Se tiene lo siguiente. SR sería así. Ya, voy a hacer lo mismo, ¿ya? Pero la idea es que el número y la base sean la misma, siempre, ¿ya? Entonces aquí el número y la base no son iguales. ¿Yo qué haría? Fácil, yo haría esto. En vez de 8 le pongo 2 al cubo y en vez de 4 le pongo 2 al cuadrado. Y ya el número y la base se parecen. Ahora aplico la regla del sombrero generalizado. Y análogamente aquí, ¿no? Acá sería así, ¿no? Logaritmo, bueno, menos logaritmo. 27 es 3 al cubo y el 9 es 3 al cuadrado. ¿Está? Haciendo que la base y el número se parezcan en algo. Aquí también, ¿no? Logaritmo, vamos a ver. Logaritmo. Acá sería 25, que es 5 al cuadrado. En base R de 5, que es 5 a lo medio. Y ahora voy a aplicar la regla del sombrero, generalizado en este caso, ¿no? Generalizado. El 2 cae. El 3 cae, perdón. Y este 2 también cae, ¿no? Aquí. Acá también, ¿no? El cae. Y el cae. Coloco en ambos lados, ¿no? Aquí también. Cae. Y él cae, ¿no? Así. Y los multiplico, ¿no? Acá sería así, para que me puedas entender. SR sería así. 3 sobre 2. Ajá. 3 sobre 2, logaritmo de 2 en base 2. Menos 3 sobre 2. Ajá. 3 sobre 2, logaritmo de 3 en base 3. Más 2 entre un medio. Sobre un medio. El logaritmo de 5 en base 5. Ya sabemos que esos numeritos que están aquí valen 1. Porque el logaritmo de un número en la misma base siempre sale 1. Siempre. Eso es ya por teorema, ¿no? Inclusive es una notita que pusimos, ¿no? Es una notita. Y eso para mí va a ser 1. Ya pues, al multiplicar por 1, justamente el objetivo es ese, ¿no? Que sean iguales para que sea 1, ¿no? Y ahí nos resulta más fácil el trabajo. Y por lo tanto, el R sería así, ¿no? Por lo tanto, el R sería así. Ya, acá sería 3 medios, menos 3 medios se va. Acá sería 2 entre 1 medio. ¿Cuánto vale 2 entre 1 medio? 4. Porque entonces medios extremos sería 2 por 2, sería 4. Por 1 sería 4. Y listo. Y respuesta a la pregunta, ¿no? Respuesta a la pregunta. Espero que me hayas entendido, ¿no? Ahí está, 4.
Vamos a la pregunta número 3. Pregunta número 3 y hacemos lo siguiente, ¿no? Pregunta número 3. Por cierto, nuestra amiga Valeria creo que acaba de entrar, ¿no? No me había percatado bien, estaba un poco concentrado. ¿Qué pasó, amiga Valeria? ¿Qué pasó? Tuviste inconveniente, supongo. No sé, ahí está su comentario, ahí está. Ay. Pero era a las 4, pues sí, era a las 4. Hay que tener la idea es de que al final ustedes aprovechen todo lo que se les dé, ¿no? Esa es la idea. Yo sé, entiendo, ¿no? Entiendo. Tratar siempre de, ¿no? De más o menos calcular su tiempo. Muy bien, ya Valeria. No te preocupes, no te preocupes. Bien, vamos a continuar, ¿eh? Bien, vamos a la pregunta número 3. Y en la pregunta número 3 aplico lo mismo. Ah, ya, acá voy a aplicar la regla del cambio de base. ¿Está bien? Vamos a aplicar lo siguiente. Así, así. Si yo tengo un número elevado al logaritmo, así, así, así. Así, así. De un número en una base cualquiera, yo puedo hacer lo siguiente. Estos números yo los puedo cambiar. Así, regla del cambio de base. Yo puedo hacer esto, mira. Este n cae. Y este A lo coloco en su lugar. O sea, yo puedo hacer eso. Intercambio de base. Acá sería así. El A pasa acá y el N pongo acá. O sea, este N ahora para mí va a ser mi base. Estoy cambiando y él lo mando acá arriba. Sería así. Logaritmo de A en base B. Es lo que voy a aplicar en el problema. Porque tiene la forma. ¿Está bien? Vamos a ver. Tratando de buscar, obviamente, que aparezca un logaritmo de un número en la misma base. Esa es la idea. Esa es la idea. Y aquí el S sería así. El S. De S sería así. Sería así. Ya mira, vamos a poner nuevamente el resultado para comenzar a hacer la jugada, ¿ya? 3. La forma que tenga primero. De 7 en base 3. Hasta ahí no ha pasado nada. Estoy colocando lo mismo. 2 elevado al logaritmo de 27 en base 8. Más 4 elevado al logaritmo. Elevado al logaritmo de 3 en base 2. Ya mira. Según lo que ya hemos visto, lo que voy a hacer es este trámite. Este 7 le cambio con el 3 y el sumo. Acá también, ¿no? El baja. Y él sube. Acá también. Él baja. Y en su lugar, él sube y se coloca en su lugar. La regla del cambio de base. Sería así. Este S sería así. Ya mira, fíjate. El 7 cae. Y él está elevado al logaritmo del número 3 en base 3. Mira, esto vale 1. Ah, profesor, entonces vale 7. Sí, incluso... Ya nosotros hemos visto una consecuencia, ese cancel y me quedaría 7. Solo que para no hacer tanto alboroto, voy a hacer solamente esta reglita en la cual los dos sean igualitos. Yo voy a buscar siempre eso, siempre. Más, aquí 27, aquí coloco el logaritmo, acá coloco el 2, y en vez de ponerle 8, lo voy a poner así, 2 al cubo. Y esta es la regla de sombrero generalizado, el cae y el 1 cae, un tercio sería el costado, ¿no? Más, acá hago lo mismo. El 3 acá, logaritmo del 4, que lo voy a poner arriba, pero este 4 lo voy a poner así, pues astutamente, en base 2. Arregla el sombrero. ¿Está bien? Así de simple. ¿Cómo era la regla del sombrero? ¿Te acuerdas? Ya vamos a mover esto un poquito más abajo para ver si te acuerdas, ¿ya? Vamos a ver, un poquito más abajo. Aquí. Ya, la regla del sombrero era esta. Todo se ve un poquito espantoso. Y ahora sí. La regla de sombrero era esto, ¿no? Una línea más abajo. Y ahora sí. Ya era esta, ¿no? Para no olvidar. Era así. Si yo tenía, por ejemplo, el logaritmo. Ahí. Así así. Logaritmo de A a la M en base B a la N. La regla de sombrero generalizada, que es en forma general lo que voy a usar acá, es así. Él caía y él caía. Ambos caían, ¿no? Y ya lo hemos usado, creo, en el problema anterior, pero por si acaso, ¿no? Él caía
y él cae. Y se tendría esto, ¿no? Vamos a ver, era así. M dividida entre N, logaritmo de A en base B. Esa es la regla del sombrero generalizado. ¿Está bien? Eso hay que recordar. Eso hay que recordar. Es lo que yo estoy haciendo aquí. Voy a hacer eso aquí. Bueno, aquí no hay problema porque el 1 cae aquí y el 1 cae aquí. Y 1 entre 1 es 1 y logaritmo de 3 en base 3 vale 1. Siempre el logaritmo de un número en la misma base, acá está, siempre vale 1. Es por eso que yo te digo de que esto valdría 7 a la 1, 7. Eso es lo más tranca. Ya, 7 a la 1, ya, ya. Más. Ya, mira, aquí voy a hacer que caiga, mira, sería así. 1 aquí, acá está el 1, mira, 1. 1 entre 3. Y me va a quedar logaritmo de 2 en base 2. Eso sería 1. 1 por un tercio, sería 27 elevado a un tercio. Que ya sabes que es la raíz cúbica de 27, esto vale 3. Más 4, el 2 cae entre 1, que sería 2, cae 2. Y logaritmo de 2 en base 2 vale 1. Y 2 por 1 es 2. Ya, pues entonces, por lo tanto, aquí el S, ¿quién sería? Ah, el S sería 7 más 3, el es 3, y más 16. Debe ser 26 la suma, ¿no? Y ya está. Eso es todo. Así de simple. ¿Se entendió la idea? Aplicativo nada más. ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Ahí está. Muy bien, muy bien. Muy bien, excelente. Por ahí me han hecho un comentario. Ahí está, bacán. Bacán. Ahí así. Ahí vamos a ver. Vamos a ver. No lo he visto. No lo he visto. Si no, hay un pequeño error, ¿no? Ah, sí, ¿no? Hay un pequeño error. Sí, pero está bien así como lo hemos marcado. Lo hemos remarcado. A menos que nos hayamos equivocado. Hemos de repente copiado mal, ahí sí la canción. A ver, voy a ver. 7, está bien. 2 aquí, 27, 8 aquí, está bien. Acá también 3 medios. A ver, ¿me equivoqué en algo? A ver. Ah, acá es 3, ¿no? Tiene razón. Aquí es 3, ¿no? Aquí es 3. El CAE, acá sería 3. 3. Aquí es 3. Ah, excelente, excelente, ¿no? Era para ver si estaban atentos, ¿no? Sí están atentos. Aquí es 3, ¿no? Ay, excelente. Ahí está, ¿no? Ajá. Ahora sí. Ya. Obviamente acá sería 3 al cuadrado, ¿no? Es solamente para motivarnos, ¿no? Solamente, yo lo he hecho intencionalmente. Todo está fríamente calculado, ¿no? 9 aquí. Ya acá sería 19, ¿no? Ahora sí, ¿no? 19, ¿no? Pero la idea no va a cambiar, ¿no? La idea no va a cambiar. De hecho que la aplicación es directa, ¿no? De hecho que la aplicación es directa. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Vamos a la pregunta número 4. ¿Está bien? Así de simple, ¿no? Pregunta número 4. ¿Ya está? Por el momento solamente es aplicativo. Ya en su momento vamos a verlo con ecuaciones. La siguiente semana voy a hacer ya funciones logarítmicas. Hay que tener cuidado con esto. Ya ahora lo vamos a ver como funciones. Por ahora lo estamos viendo como operadores y es trivial. Pero cuando ya lo analizamos como funciones, como que ya la cosa va cambiando un poquito, ¿no? Pero no es complicado. No es complicado. Solo hay que manejar la teoría básica, ¿no? La teoría siempre es importante, muchachos. Bien, vamos a ver. Señoritas, ¿no? Señoritas. Vamos a ver. Y ahora sí. Un momento, voy a enmarcarlo. Ya está. Listo. Ya está. Vamos a ver. Calcular el valor de A, dice, ¿no? Calcular el valor de A. Ojo, mira, acá es el logaritmo. Él es el número de este logaritmo. No es que se esté multiplicando. No, él es el número de este logaritmo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí. Piden esto. Mira, me piden el A. El A sería así, ¿no? Logaritmo. ¿Ya está? En base 2. Y el número es este. Ya, acá sería así. Este es el número, mira, del logaritmo en base 3 de este número, ya.
¿Recuerdas cuando había raíz, raíz, raíz? Se llamaba raíz de raíz, ¿no? Se colocaba una sola raíz, una sola vez, y los índices se multiplicaban. ¿Está bien? Se multiplicaban. Sería 4 por 4 por 4 por 4. 4 a la cuarta sería, ¿no? 4 a la cuarta. El índice sería 4 por 4 por 4. Se multiplicaban los índices y obviamente del número 3. Y ya más o menos se ha reducido de manera sustancial, ¿no? Ya no se ve tan espantoso, ¿no? Obviamente esto que está aquí todavía lo tengo que remover. Entonces, ese A sería así, logaritmo en base 2. Y aquí colocaría esto, ¿no? Vamos a ver. Aquí colocaría logaritmo. Claro, voy a aplicar la regla del sombrero generalizado, profesor. La regla del sombrero. Profesor, ¿pero por qué? No entiendo. Es que lo que pasa es que aquí el número, mira, y la base se parecen. Me conviene que yo lo coloque así. Y ahora sí, recuerda, sería 1 entre 4 a la cuarta. Profe, ¿qué está haciendo? No entiendo. Estoy aplicando la forma de cómo representar a un número irracional en exponente fraccionario, pues. Recuerda, recuerda. 1 entre 4 a la cuarta. Así está. Profe, no recuerdo. Así era, pues, ¿no? Recuerda. Si tú tenías, por ejemplo, a elevado a la m entre n, ¿cómo lo colocabas? A la m entre n. Si tú tenías a elevado a la 1 entre 4, ¿cómo lo ponías? Raíz cuarta de a. Y si lo ponías a entre 1 a la 4 a la cuarta, sería así, ¿no? A la 1 y él era el índice. Y es lo que está acá. Solo que en este caso el a vale 3, ¿no? ¿Está claro? ¿Se entiende hasta ahí? Hablen, por favor, ¿se entiende? Sí, quiero saber si se entiende hasta ahí. Entonces, él es el exponente de ese 3. Y ahora, como él es el exponente, voy a aplicar, obviamente, voy a aplicar la regla del sombrero. Él cae. Profe, él también cae. Ya, pues es 1. Cuando es 1 no pasa nada. Ya está. Y cuando haces eso, te va a quedar esto. Lo voy a hacer pasito a pasito para que me entiendas. Porque puedes tener problemas. Y acá sería así, ¿no? El número sería 1 entre 4 a la cuarta por el logaritmo de 3 en base 3. Pero tú sabes muy bien que el logaritmo de 3 en base 3 vale 1. Justamente siempre se busca que el número y la base sean iguales. ¿Para qué? Para que salga 1. Y solamente me estaría quedando esto. Y ya, pues, ¿no? Ya casi lo tenemos planteado. Bueno, ya casi, ¿no? Casi. Este A sería así, ¿no? Lo vamos a colocar de manera. Él sería 1 entre 2 a la octava, por si acasito. Profe, ¿qué? ¿Está loco? No, no estoy loco. Está así, mira. El número es 1 entre 2 a la octava. ¿Por qué, profesor? Claro, pues, no te das cuenta. Ese 4 a la cuarta lo vas a poner así. 4 es 2 al cuadrado y este 4 lo dejas igualito. 2 por 4 sería 8, 1 entre 2 a la octava. Pero esto todavía lo puedes mejorar. La base mía son igualitos, miren. Voy a hacer que esto sea así. Exponente negativo. Recuerda que cuando el exponente negativo, primer día de clase, se colocaba así. Entonces, si yo tengo 1 entre 2 a la octava, 1 entre 2 a la octava sería 2 a la menos 8. Y es lo que estoy colocando aquí. En base 2, ¿no? Todo es en base 2. Y ahora sí, regla del sombrero. Otra vez la regla del sombrero, ¿no? ¿Eh? Cae, ¿no? Y acá sería así. Por lo tanto, el A sería menos 8. Porque va a quedarme el logaritmo de 2 en base 2. Y esto vale 1, por lo tanto sería menos 8. Ya está. ¿Se entendió la idea? ¿Entendiste la idea? ¿Quedó clara la idea? ¿Alguna inquietud? Debe ser menos 8, ¿no? A ver, vamos a ver. Nos haremos equivocar en algo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A menos que me haya equivocado en algo. Estaba así, ¿no? Ya, ahí está bien. 4 por 4 por 4 por 4. La cuarta está bien. Está bien. 1 entre 4 a la cuarta. 1 entre 4 a la cuarta. Esto está perfecto. ¿No? Él sería 1, él es 2 a la octava. Está bien, ¿no? Ah, ¿por qué 4 a la cuarta es 2 a la octava?
Ah, ¿por qué? Ya, a ver, 4 a la cuarta. Mira, 4 a la cuarta. Si esto es un momento, entonces. O sea, de un ratito. Un momento, por favor. Quiero ver. Sea un ratito, ¿ya? Un momentito. Un momento. Un segundo, por favor. Un segundo, un segundito. Ahorita voy a explicar el porqué. Ya, un segundito, solo que se ha descalibrado. Un segundo. Dame un segundito. Y ahorita explico el porqué. Vamos a detallarlo. ¿Sí? Creo que ya. Ahora sí. ¿Por qué 4 a la cuarta es 2 a la octava? Por ahí me preguntaba, ¿no? ¿Por qué 4 a la cuarta es así? Ese 4 es 2 al cuadrado. Como está la cuarta, a la cuarta. Y es potencia a potencia, él se multiplica. ¿Me comprendes? ¿Sí me comprendes, Isabel? Isabel, comenta, me comenta. Ya, listo, listo. Está bien, está correcto, creo. Vamos a ver nuevamente. Ya, hasta acá, esta es la pregunta, ¿no? Esta es la pregunta. El logaritmo en base 2 de este número. El logaritmo de la raíz de 4 a la cuarta sería, ¿no? 4 por 4 por 4. 4 veces, 4 a la cuarta. Eso está bien. ¿Está bien? Ya, y acá sería 1 entre 4 a la cuarta. Acá está. Correcto. No hay problema. Arregla el sombrero, él cae. Vale 1. Y él sería 2 a la octava. Exponente, bueno. Estoy invirtiéndolo, él sería exponente negativo. Sí, está bien, menos 8, ¿ya? Menos 8, debe ser menos 8, ¿sí? Valeria, ¿todo bien, Valeria? ¿Alguna inquietud? ¿Una chequeadita? Valeria, ¿todo bien? Coméntame. Sí, todo bien, está bien, está perfecto, está perfecto. Está bien eso, está bien. ¿Ya? Entonces, obviamente, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que detallarlo, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos la solución para este problema. Debe de ser menos 8, ¿no? Menos 8. Hay un pequeño error aquí, me parece. Sí, menos 8 debe ser. Menos 8. Debe ser menos, ¿eh? Menos 8. Menos. Vamos a la pregunta número 5. Pregunta 5. Y en la pregunta 5 va a tener la misma idea, ¿no? Vamos a ir a la pregunta 5. Bien, pregunta número 5, ahí está. Y me plantea lo siguiente, ¿no? Ahí está. Y dice así. Dice, calcular el valor que asume la siguiente expresión. Ya, pues lo que tenemos que hacer es lo mismo que hemos venido trabajando, ¿no? El mismo proceso. Ya vamos a ver cómo salirnos de esta situación. Obviamente él es. Vaya, tengo que ver, ¿no? Tengo que ver. Ese M tendría que ser así. M. El M yo pienso que debería ser así. Logaritmo. Mira, esta es su base. 216 por si acaso es 6 al cubo, ¿no? Porque sería 36 por 6. Él es 6 al cuadrado por 6, ¿no? 6 al cuadrado por 6. 6 por 6, 36 lleva 3. 18, 9, 20, 21. 6 al cubo es 216. Ya, por si acaso, por si acaso. Como él es 6 al cubo, yo sería así, ¿no? 6 al cubo, vamos a ponerlo para que entiendas. Sería así. Exponente fraccionaria. 3 sobre 15. No sé si me entiendes, por favor, dime si me entiendes hasta ahí o hay alguna inquietud. Dime, por favor, dime, dime, dime. En todo caso, para volverlo a reexplicar, dímelo. Dime, ¿se entiende por qué lo coloco así? Pero vamos a ver. Ya está, vamos a ver. Ahí hay otro comentario. A ver. Ya, todo está bien. Ya, listo, listo. Y acá también, ¿no? El número es 6, mira, este es el número, él por él. Ya sabemos que él es 6. A ver, vamos a poner aquí. El número es así, ¿eh? Voy a ponerlo entre paréntesis el número, ¿eh? 6. Y él sería 6 a la 2 quintos. Ya está. Ya está. Solo que hay que darle la forma, ¿no? Sería así. Sería así. Ahora lo que tenemos que hacer es esto. Logaritmo. Acá sería así. Bases iguales, exponente de suma. Aquí está el 1.
1 más 2 quintos sería 5 por 1, 5, más 2 sería 7, 7 quintos. ¿Está bien? Y aquí sería 6. Tercia a tercia sería 1 quinto. Ya está. Y ahora la regla del sombrero generalizado, ¿no? Ya sabemos que él cae y él también cae. ¿Está bien? Me estaría quedando así. El logaritmo, perdón, 7 quintos entre 1 quinto multiplicado por el logaritmo, ahí está, de 6 en base a 6, que ya sabemos que es 1. No, acá sería así, 7 entre 1, 7, porque el 5 se va a ir. Mi respuesta sería 7, ¿no? ¿Se entendió la idea? Por más complicada que se veía la cosa, era así, ¿no? Directo. Espero que se haya entendido. Espero que sí, ahí está la 7. Vamos a la pregunta C. Ya, excelente, por ahí me están comentando. Pregunta 6. Ya, vamos a ver, vamos a ver por aquí. Pregunta número 6. Y dice del siguiente modo, ¿no? Ya está. Solución a la pregunta 6. Así, debe ser concreto nada más. Algo directo. Ya por ahí. Ya está, chévere, chévere. Bien. Muy bien. Me dice pregunta número 6. Me dice lo siguiente, ¿no? Resolver la siguiente ecuación. Es una ecuación en la cual aparece un logaritmo. Entonces es una ecuación logarítmica, pues. Ya pues, entonces yo lo que haría es esto, mira. De frente, vamos a copiar primero la forma, ¿ya? De la ecuación. La ecuación es esta, vamos a copiarlo. 9 elevado a la logaritmo de x más 2 en base 3, igual a x al cuadrado más 12. ¿No? Yo lo que haría es esto. Este x más 2 arregla la regla del cambio de base. Lo pongo aquí. Y este 9 lo coloco aquí. ¿Está bien? Hago ese proceso. Pues acá sería así. Ya sería x más 2 elevado al logaritmo de 9 en base 3, que es x al cuadrado más 12. Ya pues, él sería 2. Ya sabemos por qué, ¿no? Porque 3 al cuadrado es 9. Entonces él sería 2. Por definición nada más. Sería x más 2 al cuadrado. X al cuadrado más 2. Y ya ahora sí resuelvo una ecuación cuadrática, ¿no? Es una ecuación cuadrática. Es una expresión cuadrática, por lo tanto, binomio al cuadrado es un trinomio cuadrado perfecto, sería así, ¿no? El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Como él es 2x, el doble producto sería 4 veces x. Y listo. Efectuamos los cálculos, el x al cuadrado se cancela. Me queda 4x igual a 8. ¿El x debe de ser cuánto? El x debe de ser 2. Y ya está. Resuelta la pregunta. ¿Se entendió la idea? ¿Se captó la idea? ¿Me confirmas, por favor? ¿Todo bien? ¿Sí, todo bien? ¿Algún comentario? Valeria, Isabel, ¿todo bien? Espero que sí, ¿no? Espero que sí. Ya, chévere, chévere, chévere. Bacán. Vamos a continuar. Ya estamos en la 6. Problema 7. También expresión logarítmica, ¿no? Es una ecuación. Dice resolver, es una ecuación. Obviamente están pidiendo el valor de x. Pero la idea es la misma, no debe cambiar, ¿no? La idea es siempre aplicar esto. Siempre es aplicar esto. Esto es poderoso. ¿Ya? En ecuaciones se aplica normalmente la regla del intercambio de base. Comúnmente, ¿no? Comúnmente. Vamos a ponerlo acá, ¿ya? El costado. Ya vamos a borrar esto para que no nos estorbe. Y ahora sí. Bien. Ahí está. Y ahora sí. Ya está. Y bien, ya voy a aplicar la regla de intercambio de base, ¿ok? Entonces, acá hay que tener mucho cuidado.
¿Ya está? Bien. Del problema, vamos a copiar el problema, ¿ya? Sería así, 5 elevado a la 2 logaritmo de x en base 5 más 3 elevado a la 2 logaritmo de 2 en base 3 igual a 7 elevado al logaritmo de 4x en base 7. Ya, por si acaso, antes de resolver el problema, yo te sugiero primero que este 2, o sea, que acá no aparezca nada, solamente el logaritmo. Entonces, haces el caso contrario de la regla del sombrero. Le vuelves a su estado original. O sea, sería así. Él, vas a ponerlo como exponente aquí. Él también. Como exponente. Entonces, acá sería así, ¿no? Sería así. 5 elevado al logaritmo de x al cuadrado en base 5. Así era antes. Cuando él aplicaba la regla de sombrero, salía esto. Más 3 elevado al logaritmo de 4, porque 2 al cuadrado es 4, en base 3. Igualito a 7 elevado al logaritmo de 4x en base 7. Ahora recién aplicas la regla, en este caso la regla de intercambio de base. Él baja y él sube. Él baja y él sube. Él baja y él sube. Le cambias. Y ya sabes cuál es el objetivo de hacer ese cambio, de que el logaritmo de un número en la misma base sea 1. Ese es el objetivo, ¿no? Y acá sería del siguiente modo. Acá solamente te va a quedar x al cuadrado nada más, porque va a ser logaritmo de 5 en base 5. De 5 en base 5, eso vale 1, y no le pongas. Acá te va a quedar 4. Y acá te va a quedar 4x. Y ya está, ¿no? Ya está. Ahora simplemente resuelve la ecuación. X al cuadrado menos 4x más 4 igual a 0. De aquí calculo Lsx menos 2 al cuadrado. Ya sabemos por qué. Sería el primero al cuadrado menos el doble producto más el segundo al cuadrado. Y por lo tanto, el único valor al cuadrado que es 0 es 0. Eso quiere decir que el x tiene que ser 2. Porque 2 menos 2 es 0, al cuadrado sería 0. Y el único valor que asume eso es el x igual a 2. Respuesta, x vale 2. ¿Se entendió la idea? Espero que sí. Ahí está, ¿no? Qué fácil, ¿no? Qué fácil. Ya, vamos a la pregunta número 8. Vamos a calcular el valor que asume la expresión. Este es para reducir nada más. Y acá voy a aplicar la regla de la cadena, ¿no? La regla de la cadena. Vamos a ver por aquí. Usaremos la regla de la cadena, me parece. Vamos a ver, ahí está. Ya está. Y digo del siguiente modo, vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocarlo nuevamente para que se vea. Se tiene lo siguiente. Y vamos a ver, ¿no? Logaritmo de 6 en base 2 por logaritmo de 6 en base 3. Aquí está un poquito fastidioso. Ya, menos logaritmo de 3 en base 2 menos logaritmo de 2 en base 3. Ah, sí, ¿no? Sí, de 2 en base 3. Menos, ¿no? Ay, ay, ay. Aquí está el problema, ¿no? Un momento, por favor. Aquí vamos a efectuar los cálculos. Pero aquí surge un pequeño inconveniente, ¿no? Vamos a ver un ratito. 3 más 2. 6, 3 por 2. 3. Ah, ya. Me parece que sería así. 3 más 2, 3 menos 2. Aquí es el cociente, ¿no? 3 entre 2. Aquí es 3 por 2. Aquí es la suma de logaritmos. Bien, me parece que voy a aplicar esto. Ojo, me parece, no, no, no tengo, no estoy seguro todavía. Esto. Mira, el logaritmo del producto de dos números en una base sería así, el logaritmo del primero en la misma base más el logaritmo del segundo. Es lo que estoy pensando, ojo. También pensé en la regla de la cadena hace un momento, pero me parece que no se va a poder usar acá, ¿no? Me parece que voy a usar esto. Me parece. Porque él es, siempre y cuando la base sea la misma, ¿no? Ya, y acá sería así.
Pues ser es esto, ¿no? Vamos a ver si nos ayuda, pero vamos a ver. A ver aquí. Primero para él, él sería el logaritmo de, por si acaso él es 3 por 2. Y sería el logaritmo de 3 multiplicado por 2 en base 2. No, que este 2 me fastidia, pero vamos a ver. Si 2, sí, caballero. Y acá sería por logaritmo de igualito, ¿no? 3 por 2 en base 3. Lo demás lo coloco igualito. 3 en base 2 menos logaritmo de 2 en base 3. Vamos a efectuar el cálculo, ¿ya? Vamos a efectuar el cálculo. Ya, acá sería así. El logaritmo del producto es la suma de logaritmos. Logaritmo de 3 en base 2 más logaritmo de 2 en base 2. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Valeria, dime por favor, Isabel, ¿todo bien? Acá también. Logaritmo de 3 en base 3 más logaritmo de 2 en base 2. Su comentario, vamos a leerlo. Bacán. Menos, aquí colocamos igualito logaritmo de 3 en base 2 menos logaritmo de 2 en base 3. Ya, pues ya sabemos que él vale 1. Y que él también vale 1. Ah, acá es en base 3, ¿no? En base 3, disculpa. Hay un pequeño error. Entonces, este que está aquí es en base 3, ¿no? Porque él está en base 3. Ya, este que está aquí vale 1. Bacán, bacán, bacán. Ya. Y ahora vamos a multiplicar, pues, ¿no? Ahora vamos a multiplicar. Acá viene lo gracioso, ¿no? Porque hay que multiplicar, hay que distribuir. Sería así. Él por él sería logaritmo de 3 en base 2 por 1 sería logaritmo de 3 en base 2. Profe, no lo conozco. Espérate, tú tranquilo. Luego multiplicas él por él. Sería logaritmo de 3 en base 2 multiplicado por el logaritmo de 2 en base 3. Ya, ahora él por él más 1. Y luego él por él más logaritmo de 2 en base 3. Y coloco, bueno, menos logaritmo de 3 en base 2. Menos logaritmo de 2 en base 3. ¿Está? Resulta que él es la regla de la cadena. Se cancela. Se cancela. Así era, ¿no? Y esto valdría 1. La regla de la cadena. ¿Sí? Él sería 1. Lo hemos hecho en la PPT. E hicimos un ejemplo. Y ahora me estaría quedando 1 más 1 sería 2. 2, ¿no? Y más logaritmo de 3 en base 2, más logaritmo de 2 en base 3, menos logaritmo de 3 en base 2, menos logaritmo de 2 en base 3. Ya pues, ¿no? Y ahora cancelamos todo lo que se pueda. Este se cancela con él. Disculpen. Se cancela con él y este se cancela con él. Y por lo tanto, como resultado equivalente, me quedaría solamente el 2. Y respuesta, ¿no? ¿Se entendió la idea? ¿Está clara la idea? ¿Se entendió Isabel, Valeria? ¿Se entendió? ¿Algún comentario? Ahí está 2, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está 2. ¿Algún comentario? Ya, bacán, bacán, bacán. Vamos a la siguiente pregunta. Estamos en la pregunta 8, vamos a la pregunta 9. A ver, la pregunta 9 la puedes hacer. Vamos a la pregunta 10. ¿Ah? La pregunta 10. Y vamos a ver ya cómo resolver este problema. Y con esto termino. ¿Sí? No terminamos. Ya está. Con esto es más que suficiente, ¿no? Más que suficiente. Ya está. Los demás problemas son igualitos. Así es que no debe haber ningún inconveniente. Y bueno, finiquitando. La verdad estuvo muy entretenido, espero que sea así, yo lo veo así, muy aplicativo. Ya sabemos que, lo voy a poner aquí, cuando yo vea cologaritmo de A en base B, este co significa menos, sería menos el logaritmo de A en base B. ¿Ah? Este co significa menos, el co es como si fuera menos. ¿Ya? Y también cuando yo vea el anti, logaritmo de A en base B, sería así, B elevado a la, o sea, la base elevada al número. Muy bien. Ese logaritmo
contrario, ¿no? Por decir así. ¿Ya? Es el recíproco, por decir así, o algo así, ¿no? Para que me entiendan. Ya, y esto voy a usar aquí. Sería 1. L sería así. Vamos a ver. L sería así. Sería así. 1 menos. Ya, ya sabes que el cologaritmo significa menos. Con este menos se va a hacer más. Logaritmo en base 2 de todo esto. De todo esto. ¿De quién? Del antilogaritmo. En base 4. ¿De quién? Del logaritmo de 625 en base 5. Del logaritmo, ¿de quién? De 625 en base 5. Ya, por si acasito, en primer lugar, en principios, esto vale 4. ¿Por qué? Porque 5 a la cuarta es 625. Esa es definición de logaritmo. Ya. Y el antilogaritmo de 4 en base 4 es 4 a la cuarta. ¿Está bien? Acá sería así. Sabemos que el antilogaritmo es así, ¿no? La base elevada al número. O sea, sería 4 elevado al número. Sería así. 1 más el logaritmo de 4 a la cuarta en base 2. 1 más. Él me conviene que esté en base 2. Él sería 2 al cuadrado. A la cuarta sería 2 a la octava. En base 2. Este 8 cae. Ya te dije, arregle el sombrero. Sería así. 1 más 8. Y eso sería 9. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 2 en base 2 vale 1. Y 1 por 8 es 8. Y 8 más 1 sería 9. Y esa es la respuesta a la pregunta dada en materia, ¿no? Debe ser 9. Ahí está. ¿Ya? Así igualito haces la pregunta 11. ¿Ya? Y la pregunta 9 es igualito a la pregunta número 5. Muy parecida. Solamente que está con letritas. No te asustes. Profesor, pero la 9, ¿cómo se puede hacer? Ya te dije ya. Este 1 medio, pásalo aquí. Vuélvelo a su estado original. Sería A a la 1 medio. O sea, raíz cuadrada de A. Raíz cuadrada de A. Y este 2, vuélvelo a su estado original. B al cuadrado. Diferencia de logaritmos, logaritmo del cociente. O sea, vas a dividir logaritmo de raíz de A entre B al cuadrado. Como los logaritmos son iguales, los números tienen que ser iguales. X sería igual a raíz de A sobre B cuadrado. La clave de la letra B. Muy trivial. Ya, chicos, entonces ahí nos vamos a quedar. Espero que les haya sido de mucha... bastante productivo. Ya, la próxima sesión continuamos. Se cuidan bastante. Un abrazo. Chau, chau. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau. Chévere, chévere, Valeria. Cuídate. Chau, chau. Chau, Isabel. Nos vemos.